Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, bienvenidos. Solo damos unos minutos en lo que esperamos a los demás. Muy bien, buenas noches. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente para continuar con nuestro aprendizaje. Tal como estamos viendo en este momento, seguiremos utilizando la búsqueda avanzada con función índice y coincidir para este caso. En la plataforma tenemos una breve explicación de lo que son las funciones y que en algún momento ya las hemos utilizado. La función índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda de la función buscarv. Buscarv tiene limitantes porque no podemos nosotros con la función de buscarv buscar un dato que esté más a la izquierda de lo que andamos buscando. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de anoche, teníamos códigos y teníamos nombres. Códigos de artículo, códigos de cliente, como primera columna, y luego teníamos nombres de clientes, nombres de artículos. Si bien es cierto, la función buscarv es muy útil. En el caso de anoche, entonces andábamos buscando nombres. Entonces, con la función buscarv no podíamos decir, deme el nombre y le doy el código. Esa es una de las limitantes que tiene esa función. No nos devuelve un valor que esté más a la izquierda de lo que andamos buscando. En el caso de índice, no importa en qué columna o fila se encuentre el valor. Podríamos decir que convierte una tabla en un mapa cartesiano donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Por ejemplo, para buscar nuestros datos casi de manera automática, tomaremos la siguiente tabla como ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es una lista desplegable de la columna de vendedores, que es lo que ya vamos a hacer en la parte práctica.
Vamos a seguir el mismo procedimiento para hacer la lista desplegable de los meses. Aquí es donde haremos la combinación de funciones. La sintaxis nos quedará así. Índice como una función independiente nos pide una matriz. Y nos pide un número de fila y un número de columna. De esa matriz, nosotros escribimos, por ejemplo, fila 1, columna 1, fila 2, columna 3, fila 7, columna 5, por ejemplo. La función independiente índice nos pide matriz, fila y columna. Solo que en este ejemplo se hace una combinación, porque si bien es cierto, hacemos ejemplos con pocos datos, que a simple vista nosotros podemos decir, las contamos y decimos, ah, es la fila 14, ah, es la columna 11. Pero no así cuando tengamos muchos datos, muchas filas, muchas columnas en las que no nos vamos a poner a estar contando. Esta es la columna 400, esta es la fila 3000. Entonces no lo vamos a contar así. Para eso entonces usamos la combinación de coincidir. Coincidir en su función independiente nos pide un valor, qué es lo que andamos buscando y a dónde lo andamos buscando. Y quiere que le devuelva una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. Entonces hay algunos momentos en que vamos a utilizar esos tipos de coincidencia. En su manera más general, utilizamos una coincidencia exacta. Es lo que más nos interesa. Entonces, ya combinadas estas funciones, nos devuelven, hace que nuestra tabla se vuelva dinámica. En lo que no importa qué es lo que yo dijiste para, yo tengo que tener establecido nada más qué quiero buscar y qué quiero que me muestre como resultado. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la combinación de estas funciones, de la función índice y la función coincidir. Vamos a seguir el mismo procedimiento en la casilla de al lado para hacer la lista desplegable de los meses, es decir, así como se hizo la lista de vendedores, que este es el ejercicio que vamos a hacer. Y lo que cambia es el origen de los datos. Un momentito, solo conecto. Entonces, nuestro origen sería los meses, para el ejemplo. Aquí es donde haremos la combinación de sintaxis. La sintaxis nos quedará, así como lo pudimos observar en la parte anterior, la función índice nos pide una matriz de valores y la función coincidir también nos pide una matriz de valores. Para el coincidir de fila es así. Matriz son todos los valores contenidos en la tabla. Valor buscado es la casilla de la lista desplegable de vendedores. Matriz buscada es la selección de los valores de la fila de vendedores. Tipo de coincidencia es el número 0 para que nos arroje valores exactos. En el coincidir de columna queda así para el ejemplo particular que nos sugiere la plataforma o el programa. Matriz son todos los valores contenidos en la tabla. Valor buscado es la casilla de la lista desplegable de mes. Matriz buscada es la selección de los valores de la columna del mes. Tipo de coincidencia es el número 0 para que nos arroje valores exactos. Al poner índice, nos va a pedir los valores de la matriz.
seleccionamos toda la tabla, que es cuando nos pide este dato. Índice matriz, seleccionamos toda la tabla. Luego ponemos punto y coma de acuerdo a la configuración de su programa. Escribimos la función coincidir. En valor buscado seleccionamos la casilla de la lista desplegable de vendedor. En matriz buscada seleccionamos la columna de vendedores. En tipo de coincidencia colocamos 0 y cerramos paréntesis. Esa es la sintaxis de la función. Después escribimos otro punto y coma. Entonces en índice, como función general, como nos pide fila y columna, esta sería para la fila y esta va para la columna. En lugar de escribir un número exacto, el 3, el 400, el 1000, se escribe el valor que está en la casilla de la lista desplegable mes. En matriz buscada seleccionamos la fila de los meses. En tipo de coincidencia ponemos 0 y colocamos 2 paréntesis para cerrar toda la operación. Los paréntesis tenemos que tener cuidado cuántos paréntesis hay abiertos de las funciones que estemos utilizando. Esa misma cantidad cerraremos. Este es el ejemplo. Vendedores, meses, y aquí están las listas. Y el resultado que obtenemos. Entonces, tenemos el archivo para poder practicarlo. Que lo tenemos. Me ubico en la celda C12 para el ejemplo. En el menú datos, voy a la validación de datos, permitir lista. Mi origen en este caso son los vendedores. Recuerde que si es una lista muy grande, es mejor ponerle nombre. Podemos hacer esto que estoy haciendo y si no, usted sabe cómo podemos nombrar un rango de celdas. Yo puedo ponerle a este rango de celdas y escribirlo aquí. Vendedores. Esos datos va a tener mi lista. Y en mes, en la validación, van a ser estos meses. Ese es el origen, aceptar. Entonces es una, en una matriz grande de datos, queremos obtener del tal vendedor en tal mes que nos muestre el resultado de la venta. Entonces, utilizando la función índice que nos devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular, de una fila y columna en particular en un rango especificado. Entonces, la matriz será toda mi tabla de valores y originalmente esta función. En mi caso coloco punto y coma, el número de fila. Entonces yo perfectamente puedo poner. Veamos fila 2. Columna 4. Yo le dije en este caso que pusiera la fila 2, mire lo que me ha devuelto.
La fila 1 es la de los títulos, la fila 2 y la columna 4. 1, 2, 3, 4. Eso es lo que me ha devuelto. Pero en lugar de escribir números exactos, por ejemplo, veamos. Voy a hacer aquí, allí, solo estoy haciendo nada más como independientemente el uso de las funciones. Ahí yo escribo un valor exacto de fila y de columna. Me devuelve un 944, fila 2, columna 4, donde intercepta. Por ejemplo, acá yo escribo coincidir que la función devuelve la posición relativa de un elemento de una matriz. Es decir, esa posición ya no la escribo, sino que también busco una coincidencia con un valor en un orden especificado. Entonces, ¿qué ando buscando? Ando buscando a este vendedor que el usuario va a seleccionar de una lista. ¿Y a dónde lo andamos buscando? En la matriz donde están los vendedores. En esta matriz. Ahí están los vendedores. Y el tipo de coincidencia siempre va a ser una coincidencia exacta. Entonces me dice que ese vendedor Roberto está en la posición 3. Esto es nada más para este dato de búsqueda. El otro dato de búsqueda, estoy haciéndolos independiente. Para la otra cosa que quiero buscar, que aparte de que quiero que sea ese vendedor, también quiero saber un mes. Entonces va a ser, lo que ando buscando es este mes. En la matriz, ¿dónde están los meses? Me voy a llevar desde aquí porque es la selección que hemos hecho originalmente. En toda esa matriz me va a buscar ese mes que el usuario quiere. Y siempre va a ser una coincidencia exacta. Me dice entonces que el usuario necesita al señor Roberto, está en la posición 3. El usuario necesita el mes de abril, está en la posición 5. Índice me está devolviendo un valor. Coincidir me está devolviendo una posición. Entonces, esto anidado, es decir, que esto que está acá, lo copio y me lo llevo para acá, que en lugar de escribir un número de fila, entonces lo voy a anidar con la función coincidir. Digamos que hemos tenido una diferencia. Nos está devolviendo un 6190. ¿Por qué? Permanece un 4 aquí. Entonces me está devolviendo este valor de este señor vendedor y en la posición que no he dinamizado todavía. Entonces, en lugar de ese 4, vengo y escribo este coincidir. Entonces, en lugar de tener ese 4 aquí, pongo esto. Que me está ubicando el otro valor buscado. Entonces, el señor Roberto Cruz en el mes de abril tuvo esta venta de 9,829. Las hice separadas, sin embargo, usted las podemos hacer unidas. Ahí es nomás que como para probar qué valor nos devuelve la función independiente. Y quizás antes de anidar es más conveniente hacerlo así para que entendamos el funcionamiento de la función independiente y luego la anidación. El señor Carlos Altamirano, en el mes de abril,
tiene una venta de 4.453. El señor Carlos en el mes de febrero, 2.143. Y aquí nos va devolviendo las posiciones. Y así es como podemos ya tener, no importando la cantidad de datos en una base de datos, podemos ya hacerlo una búsqueda avanzada de esta manera. Veamos. Damos un ejemplo. Me voy a aprovechar de esos datos que tenemos. Voy a duplicar. O voy a mover o copiar. Voy a crear una copia. Y me voy a aprovechar de estos datos. Por ejemplo, bueno, ni tanto. Vamos a hacer una forma diferente. Si tuviéramos los meses, lo que hemos hecho anteriormente, lo que hacemos, ¿verdad? Si yo quisiera estos datos ya no en columnas, sino que en filas, voy a venirme a esta parte de acá y aquí hay una función, hay una herramienta. Donde tenemos el pago especial. En el caso que yo necesite los meses así. Y bueno, le voy a colocar mes, le voy a colocar ingreso y le voy a colocar plazo. Hago lo mismo, selecciono, aplico por ejemplo una función, la que siempre aplicamos cuando no tenemos como valores exactos, sino que vamos a utilizar valores como ejemplo. Entonces la que siempre usamos es un número aleatorio en el que el número inferior puede ser 1000 y el superior puede ser 10.000. Entonces, por ejemplo, un usuario puede venir a escribir acá, por ejemplo, lo voy a hacer. Ingrese mes. Para que ya no me cambien esos valores, hago lo que siempre hacemos, lo copiamos y pegamos valor. Ha desaparecido la función y ya no se me van a mover los números.
Entonces, por ejemplo, alguien va a escribir aquí un mes o lo va a seleccionar. Y, por ejemplo, aquí nos va a mostrar el gasto de ese mes. Voy a retomar el ejemplo de acá, ¿verdad? Entonces, aquí utilizo la función índice. En esta matriz, aquí ya no cuestión de formato nada más. En el, ay, perdón. El número de fila, en lugar de escribir un número, lo han ido con la función. Ok, va a buscar el valor que se digite aquí. El que se digite allí. ¿En dónde lo va a buscar? Lo va a buscar aquí en los meses. El tipo de coincidencia exacta. Esa es para la fila. Cierro el paréntesis y ahora me está pidiendo un número. Si yo lo dejaría así, por ejemplo, tengo un error de referencia, porque la función me está pidiendo otra cosa. Un número de columna. En este caso, el número de columna, si yo le pongo 2, me da un 9072. Si yo le pongo, porque la selección de la matriz es que esta es la columna 1, columna 2, columna 3. Entonces ahí ingreso un número 3. Porque lo que andamos buscando es el gasto de un determinado mes. Y ahí tenemos el resultado. En esta tabla pequeña, de una vez le escribí el número de columna. Sería si yo le escribo la función en lugar de un número. En este ejemplo, no estamos digitando. Si ustedes se fijan, por eso también se tiene en la función índice. Si yo le pongo aquí. Este paréntesis cierra este paréntesis cierra la otra. Para este ejemplo es quizás más fácil hacerlo con un número exacto, ¿verdad? Ya que el usuario solo va a ingresar un determinado mes y ya se sabe que lo que quiere es un gasto. ¿Qué se debe hacer si también quiero que aparezca el ingreso de ese mes? Pues básicamente lo mismo. En toda la tabla, en un número de fila, que ese es el que se va a estar moviendo, un número de fila que el usuario elige. Entonces ahí escribo también el valor que se busca es el que selecciona el usuario.
como lo que andamos buscando es meses, seleccionamos los meses en un tipo de coincidencia exacta. Y en este caso mi número de columna va a ser la número 2. Gasto del mes de abril, ingreso del mes de abril. Los datos de marzo, los datos de febrero. Puede ser una hoja. Ok, hemos comprendido entonces que las funciones independientes, a ver, si hacemos el ejemplo que tenemos aquí sugerido también del programa. Este es un ejemplo sugerido que está también ahí en el sitio. Tenemos este dato. Y si hago este ejemplo, por ejemplo, mi matriz en este caso sería estos datos que están acá. Y si quiero, por ejemplo, que me devuelva entonces, si yo le especifico esos valores, ¿quién está? ¿Quién está en la fila 2, columna 2? Fila 2, columna 2, me va a devolver eso. ¿Qué me va a devolver si yo le pongo fila 2, columna 1? Fila 2, columna 1. Eso es lo que nos devuelve. El otro ejemplo que tenemos son el otro ejemplo que nos sugiere es fruta, precio.
Entonces, por ejemplo, también puedo usar esta función de esta manera. La función índice en la matriz, por ejemplo, de la A1 a la C6. Y luego voy a colocar de la A8 a la C10. Pero para esto, si ustedes observan, también la función índice se puede hacer por rango, solo que tengo que hacer algo porque en su naturaleza la función índice dice que busque en una matriz, pero luego del punto y coma me está pidiendo un número de filas. Si yo lo dejo así, esto me va a complicar un poco. Entonces, para utilizar, para utilizar, entonces voy a seleccionar, voy a borrar después lo demás, porque lo que ocurrió allí fue un desbordamiento, porque está malo. O sea, ese no puede ser un número de fila. Entonces, si yo quiero utilizar varios rangos, tengo que hacer otro paréntesis para poner, si ustedes se fijan, cuando yo no tenía el otro, si yo tengo un solo paréntesis, me toma que la matriz es esta, pero luego mire, la pequeña ayuda de la función me dice que eso es un número de fila, pero si yo quiero trabajar con diferentes rangos, tengo que hacer otro paréntesis, abrir otro, para que mire lo que pasa, si yo me ubico allí y no importa que yo me pase la otra, la función está identificando que como tengo dos paréntesis abiertos, entonces está identificando de que tenemos otra matriz en donde queremos buscar valores. Entonces, por ejemplo, ahora sí, ¿verdad? Le decimos que cuando ya me salgo de ese paréntesis y escribo un punto y coma, ya me pide un número de fila. Entonces, por ejemplo, yo le puedo escribir una fila 2. Y le puedo escribir número de columna 2. Entonces, cuando yo cierro este paréntesis, veamos qué sucede, me devuelve 1.69. Está devolviendo este valor porque le indicamos de que fuera la fila 2, columna 2, y lo buscó en el primer rango. Pero también puedo hacer que la intersección de la segunda fila y la segunda columna. En la segunda área, que nuestra segunda área sería, o sea que no, esta función no solo te busca en un rango, sino también en varios rangos. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, según este el ejemplo sugerido, le puedo poner el número de área. Entonces vean que tiene como dos maneras de hacerlo. O busca por matriz o busca por referencia. Si bien es cierto, en la primera de matriz, hasta ahí podía llegar con número de columna. Pero mire, aquí también hay un número de área. Si yo le pongo 2, me devuelve un 1.25, que es mi área 2. Entonces, este 2 va a ser el número de fila, este 2 el número de columna y este 2 el número de área. ¿Cuántas áreas tengo? Tengo 2. Esta es mi primera área y esta es mi segunda área. Entonces, en la fila 2, mire, esta es mi área. Fila 2, columna 2, por eso me devuelve un 1.25. Pero si en lugar de ese 2 le pongo un 1, me va a buscar en la primera área. Y por eso me devuelve un 1.69. Entonces, de mis dos rangos, yo también le tengo que definir en cuál de esos rangos quiero que me busque. Y por eso se define el tercer número, que es el que se resalta en su forma referencial. Entonces, le estoy diciendo que de los dos rangos, fila 2, columna 2, rango 1. Si yo quiero el otro, en la otra área o mi otro rango de celda, fila 2, columna 2,
del rango 2. Rango 1, rango 2. Así es, Grecia. Exactamente. Si usted tiene más rangos, usted los agrega acá. Solo que tiene que tener cuidado de que tienen que haber dos paréntesis abiertos. Porque es lo que les decía. Si yo solo escribo un paréntesis, me va a dar un error. Que por cierto, se automáticamente desapareció porque ese fue un error de desbordamiento. Cuando no entendió, o sea, la función índice no comprendió lo que estamos haciendo. Entonces, no solo puedo buscar en un rango, entonces puedo buscar en dos o en los rangos que sean necesarios, o lo que yo tengo que indicarle en cuál de esas áreas quiero que me devuelva información. Pues esa es otra manera de utilizarlo. Bien. Ese es como otro de los ejemplos en los que podemos. Ahora, podemos hacer otro ejemplo. Ya también hemos utilizado, hay más funciones anidadas. Perfecto. Como por ejemplo, podemos anidar funciones de cálculos. Podemos anidar la función suma. Voy a hacer un ejemplo acá, por ejemplo, con la función suma anidada. Aquí, por ejemplo, lo voy a hacer. Voy a escribir voy a modificar, voy a dejar ese ejemplo mejor para que este es ejemplo, se lo voy a poner aquí, ejemplo de dos rangos. Aquí voy a poner suma. Y voy a empezar con la función índice, como para que luego podamos envolver la función índice con otra que en este ejemplo es suma. Usted puede tener necesidad de utilizar otro tipo de funciones. Entonces, mi matriz va a ser todos mis datos, todos mis valores. Voy a ponerle que mi número de fila quiero ver, vamos, probemos que con este número de fila. Y luego veamos el número de columna, por ejemplo. Ok, nos dio eso. Pero nos dio un valor, ¿verdad? Pero si quisiéramos saber quisiéramos que nos devolviera, quiero ver ese número donde lo tenemos. Sí, aquí le han ido la función índice a esto. ¿Qué resultado tengo? Tengo cero. ¿Por qué tengo cero? Que estoy trabajando en columna 1. Veamos si aquí le coloco en su forma referencial. El número de columna sería
el número de columna que quiero sumar es la tercera columna. Vamos a ver qué hay. ¿Cuánto nos suma esto? Entonces, si yo quisiera la suma de todas las frutas, acá le pongo, en la función índice me está buscando en esta matriz, en todos mis datos. En este caso ponemos, estamos utilizándolo en su forma referencial, ponemos un cero porque no tenemos como una fila en específico, ya que lo que queremos, como lo estamos envolviendo con esta función suma, no tenemos como un número específico de fila. Entonces es válido colocarle el número cero. Sí que me tome, que me cuente la columna 3 de la selección. Y en este caso, cuando ya tengo tres valores, en ese caso mi número de áreas solo es uno, solo tengo un rango. Entonces lo que está haciendo, esta suma es sumando todo este número de frutas que se tienen. Y lo podemos verificar seleccionando los datos y viendo que aquí la suma es 216 de estos datos. Ok, esa sería como otra manera. En su forma independiente de usar la función índice. Luego ya sabemos que una función coincidir igual nos devuelve quizás la función coincidir como tal, puede ser que en algunos de los casos nosotros podemos decir quizás solo para que me devuelva una posición y esa luego, así como hemos hecho, colocarla en la función índice. Entonces, en el video teníamos una parte. Ese fue en el video anterior, en que teníamos una parte en que si nosotros quisiéramos hacer las gráficas, pues también las podemos hacer. Veamos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo sugerido en el sitio.
Veamos ahí. Ahí me estaba dando, porque como tenía palabras separadas en este caso, pero vamos a ponerle aquí, por ejemplo, nosotros. Vamos a generar millones. No, tendría que ser. Aunque sí, estos datos están, pero para no estarlos buscando ahorita, ya que no es el objetivo del tema. Esto no tenemos. Solo lo ponemos en número. Pero en número que no tenga decimales. Pero aparte de eso, que use separador de miles. Entonces aquí podemos colocar, introduzca ciudad, aquí para que ya no se muevan, hacemos lo que siempre hacemos. Entonces alguien allí va a introducir ciudad y le vamos a mostrar un resultado. Que nos busquen todos nuestros datos. En este caso, igual no vamos a darle el número de filas, sino que lo vamos a anidar con la función para que nos busque la ciudad que el usuario introduzca. Y que lo busque en donde están las ciudades, porque eso es lo que quiero buscar. El tipo de coincidencia, siempre vamos a manejar la coincidencia exacta. Y mi número de columna en esta base de datos en particular, tal como el ejemplo anterior, aquí sí podemos nosotros poner un número, ya que lo queremos en la columna que nos devuelva la población de esa ciudad. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí no hemos validado. Aquí tenemos un valor de población. El rango, mi matriz es toda de A1 a D7 y los valores donde va a buscar en la matriz, va a buscar el valor que está acá en... Tenía que incluir el encabezado y yo no había seleccionado el encabezado, sino que solo donde estaban los valores. Claro, podía ser una lista también, ¿verdad? Son ese estado, esto es como abreviatura la que pusimos en este ejemplo. Entonces,
De esta manera se pueden anidar las funciones de búsqueda que son más potentes que la función buscar V. Entonces, la función buscar V, por supuesto que sí funciona, pero la ventaja de utilizar índice y coincidir es que nos busca en cualquier parte de la base de datos. Es decir, que si esto fuera un top, entonces yo puedo ponerle que me devuelva, que me busca esto en ese rango y que me devuelva, ¿qué pasa si yo le pongo la columna 1? Cosa que es imposible hacerlo con la buscar V. O sea, yo no puedo decirle, mire, yo voy a introducir la ciudad y devuélvame la posición que tiene, el puesto, el top que tiene esa ciudad. Con buscar V no se puede hacer. Más vea que con estas funciones anidadas está buscándome un valor que está a la izquierda de lo que yo estoy buscando, de mi dato de búsqueda. Entonces son funciones más potentes de búsqueda. Ok, bien, hemos trabajado entonces algunos ejemplos de estas funciones, así que igual, ¿verdad? Usted allí tiene la plataforma para que pueda practicar con los ejercicios. No olvide hacer sus laboratorios, ese registro académico. Es muy importante ese acceso a plataforma que usted desarrolle en los laboratorios. Es importantísimo. Así que vamos a quedarnos hasta acá y los veo mañana. Muchas gracias, ingeniera. Pase buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.